Castigar de manera ejemplar a los agresores sexuales es uno de los principales objetivos de los senadores. Varios partidos políticos ya radicaron proyectos de ley en tal sentido. Uno de los proyectos más importantes es el de la senadora Marixa Martínez. Ella junto a sus colegas del partido radicaron un proyecto de ley que busca que en Colombia se implemente la castración química para quienes violen a niños menores de 14 años. Consiste en suministrarle un medicamento a aquellas personas que tienen impulsos incontrolables de carácter sexual y que afectan a mujeres y a niños. Este medicamento inhibe la producción de la hormona de la testosterona y de esa manera se le da un manejo diferente. Antes de finalizar el año, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, radicó un proyecto de ley que contempla sanciones más severas para que así la Fiscalía dé celeridad a las investigaciones. Este fast track judicial va a obligar a que los jueces tengan que poner siempre en su primer orden los temas que tengan que ver con los niños y unos tiempos específicos, so pena de recibir sanciones. La senadora Nadia Ablel también radicó un proyecto de ley que pretende proteger a los menores de edad en las instituciones como escuelas y colegios de los abusadores sexuales. Que a partir de este proyecto de ley lo que se busca es crear un registro de inhabilidades para estas personas que han sido condenadas con el fin de que no puedan trabajar en, digámoslo así, o ocupar cargos, ya sea en el sector público o privado, donde tengan contacto permanente con niños. Estos proyectos de ley entrarán a ser debatidos en las próximas sesiones ordinarias del Congreso.